Bienvenidas y bienvenidos, gracias por conectarse. El Centro Nacional de Historia y el Centro Nacional del Libro presentan Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. Hoy nos acompaña el profesor y filósofo Nelson Chávez Herrera. Muchas gracias por esta entrevista. Hoy vamos a ver, vamos a conversar sobre un tema de más interesante que le llamamos la guerra híbrida contra el libertador Simón Bolívar y el ejército libertador. Vamos a platicar un poco sobre el contenido de este maravilloso libro, una compilación prologada por Nelson, Bolívar contra Bolívar. Entonces, para comenzar, Nelson, me gustaría era apuntar, ¿no?, un poco cómo se empieza a darse esta guerra híbrida contra Bolívar y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con su proyecto en pleno siglo XIX, en el cual su punto de partida podríamos decir que es la batalla de Carabobo y sobre todo la República de Colombia como la punta de lanza, ¿no?, del proyecto bolivariano. Una guerra híbrida que por supuesto tiene varias aristas y que tú muy bien describes para empezar con este libro. Por favor, pudiera profundizarnos allí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ernesto, y gracias al CENAL también por el esfuerzo para realizar la feria este año. Bueno, en cuanto al libro, que un poco va a ser la guía de la disertación, están invitados todos los televidentes o los teleescuchas a leerlo, los lectores del país, los lectores y lectoras, y a leerlo con detalle, a leerlo con, Simón Rodríguez decía, leer como se come, y es leer masticando bien. Simón Rodríguez, que de alguna manera es el eje de este libro, en el cual se compilan varios documentos, el principal, un libro que se llama El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social, que lo conocimos posteriormente como Defensa del Libertador, como el nombre corto de ese libro es Defensa del Libertador, que se publicó en Arequipa en 1830, pero se manuscribió para defender al Libertador en 1828. Y esa defensa inicia diciendo Simón Rodríguez escribe, que hizo circular ese manuscrito por las calles de Chuquisaca, de Oruro, de Cochabamba. Fue una defensa que lo va a decir en 1843, en un libro que se llama Crítica de las Providencias del Gobierno, que es tal vez uno de los libros más conceptuales del autor. El rescate que hace el libro es la lectura, es la comprensión de esa defensa en una dimensión que hasta ahora no se había considerado, y es que es una defensa, como tú apuntabas al principio, contra una guerra que se estaba planteando principalmente desde la prensa, pero obviamente la prensa es, como en los cuentos policíacos, es el cuento que vemos, y lo que está detrás de ese cuento que vemos es la trama que no vemos, ¿no? Es como de alguna manera la esencia, lo que se nos va a revelar al final, ¿no? Es como la teoría policíaca, un poco como la del cuento, como la ve Piglia, ¿no? Yo lo estoy colocando como en términos policíacos porque de alguna manera una guerra tiene algo de eso, ¿no?, de oculto, lo que se muestra, lo que no se muestra. Rodríguez va a confrontar lo que se muestra, va a confrontar la prensa porque está tratando de dar una batalla contra lo que él denomina la opinión pública. El concepto de opinión pública en Rodríguez es bien particular, pero no es como un voto extremo de confianza a que la opinión pública, por ser pública, tenga la razón. Ese es otro tema. Pero yendo al punto del libro, como articulador de lo que nos convoca, ¿no?, del título que nos convoca, que es la guerra híbrida dirigida hacia el proyecto del Libertador, el libro responde a un libelo principalmente que se publicó en Argentina, se replicó en Chile y se replicó en Lima. Cuando uno
ve el mapa suramericano, se da cuenta que trianguló, ¿no? En términos de guerra mediática hoy día, como una, ahí es un triángulo, creo que es un isósceles, ¿no? Perfecto. Rodríguez responde a la última publicación, la limeña, y en ella se trata de destruir la imagen del Libertador por todos los medios. Ahora vamos a retomar como el hilo desde la batalla de Carabobo para llegar a ese punto. ¿Cómo es posible que el Libertador, habiendo abandonado todo por la libertad americana, habiendo dejado a su familia, habiendo dejado su patria, su, el lugar de su espiritualidad, de su, bueno, Caracas, ¿no?, que siempre la vio tan, tan amada, pues, por él, habiendo sacrificado todo por la independencia y por la libertad, hubiese terminado defenestrado al punto que terminó defenestrado, pues al punto de, sobre todo en el Perú, y en el Perú, Argentina, Chile, la imagen del Libertador fue destruida y continúa destruida. Eso es un punto que debemos tener los intelectuales del país y los intelectuales bolivarianos del continente, tenemos que tener muy claro, y dentro de la guerra actual es una batalla que es importante dar siempre. Ahora, Carabobo, ¿qué significa? ¿No? Que es un poco Carabobo, por tomarlo como un punto de arranque, Carabobo es el cierre de la guerra convencional en esta zona del continente. Uh-huh. Boyacá había sido el precedente en la Nueva Granada. Sabemos que el Libertador, desde 1813, inicia una campaña, la campaña admirable, que es la que le da la comprensión plena de que la batalla, la guerra, es continental. Eso es un tema que en el Libertador tampoco lo podemos eludir. El Libertador tiene una mirada continental y se da cuenta que la guerra es continental. Ya sabemos que cuando llega al país va a tener ciertos conflictos por concebir la guerra de ese modo, también con los neogranadinos lo va a tener. Uno de esos conflictos clásicos es Compiar, ¿no? Es complicado venir desde Cartagena unificando un ejército, tratando, entendiendo que la guerra es continental, y encontrarte con un gran militar que no es capaz de ver más allá de su pequeño conuco de guerra, por decirlo así feamente, o okay, no porque el conuco, sino por lo pequeño, me refiero por lo, verlo de manera tan pequeña, tan, claro, limitado, tan localizado, pues. Ser tan limitado en las miras, sí, porque es una guerra. Ahora, Carabobo culmina lo que ya se había vislumbrado en Angostura, ¿no?, que era la unidad y la conformación de una república grande y poderosa. El próximo año, 1821, también se conmemoran 200 años de esa república inexistente y poderosa, llamada República de Colombia. No he podido rastrear hasta hoy, y bueno, ojalá que alguien que lo vea, lo pueda, tenga ese dato, quién acota el nombre historiográficamente de Gran Colombia. Porque Gran Colombia no se encuentra en los documentos oficiales, no se le dice Gran Colombia en ningún documento oficial, en ninguna carta del Libertador, tal vez como una adjetivación, de repente lo encontremos en alguna carta, pero no es un nombre oficial. ¿Qué ocurre cuando se configura esa Gran República de Colombia de 1821, cuya constitución se elabora, o sea, en la Villa del Rosario, un lugar fronterizo entre Cúcuta y San Antonio del Táchira? Sí, cuando esa república se configura, Bolívar envía ministros plenipotenciarios a todo el continente, plenipotenciarios con todos los poderes para hacer negociaciones de tratados de amistad y de tratados de cooperación, de confederación. Sí, tratado, en principio tratados de amistad perpetua, y de que, porque él está pensando, cuando envía a esos plenipotenciarios, está pensando en un gran congreso que ya había vislumbrado desde la Carta de Jamaica, uh-huh, un congreso que se daría en el Istmo de Panamá, que es otro territorio que no debemos olvidar su importancia militar, geoestratégica, geopolítica. Si recordamos el periodo colonial y la Guerra de Independencia, es sencillo constatar, ¿no?, dónde descargaban los ejércitos España, dónde llegaban los contingentes, a qué lugar. Llegaban a Panamá, porque de Panamá, que es un istmo muy, una franja de tierra muy, muy, muy angosta, no muy ancha, por ahí, uh-huh, cruzas y tienes el acceso al Pacífico y el acceso al Atlántico. Uh-huh.
puede distribuir los ejércitos para contrarrestar una insurrección en Chile, Perú, Ecuador, muy fácilmente, o en la zona occidental de la Nueva Granada, o puedes dirigir los ejércitos hacia, principalmente hacia nuestro país, hacia Venezuela. Uh-huh. Brasil, ¿no? Porque era otro tema, la Guyana es otro tema, ¿no? Que es lo que nos queda de frontera hacia el sector oriental. Ahora, él convoca ese congreso ahí porque de alguna manera había pensado que la capital pudiese estar ahí, la capital de esa gran confederación, o también lo pensó como la capital de la república. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre cuando ocurre que se configure una república tan poderosa? Si lo vemos, yo creo que por el contenido del libro, el libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas, Rodríguez le está hablando en el libro también al cuerpo militar. Uh-huh. Tal vez los militares podrían, como de alguna manera, a colaborarnos, ¿no? En qué valor geoestratégico, geopolítico y militar tiene ese territorio, que ha tenido y qué poder tiene, ¿no? Por eso lo que terminó ocurriendo en Panamá, ¿no? Los estadounidenses, el imperialismo estadounidense, lo toma como un objetivo y lo consigue. Claro. Ahora, para no perder el hilo, Simón Bolívar envía ministros plenipotenciarios y los estadounidenses principalmente se dan cuenta que tienen una amenaza plena a su proyecto expansionista. Según algunos textos de los que no disponemos muy fácilmente, los servicios de inteligencia estadounidenses empiezan a trabajar hacia 1810 en todo el continente. Pero para ese momento, ¿no? Claro, el Libertador ha venido encendiendo las alarmas con la Carta de Jamaica, pero en ese momento la alarma ya no es una promesa, claro. Es una realidad, una república muy poderosa, con acceso a los dos océanos, con Panamá y Veraguas, que eran con Panamá y Veraguas unidas al proyecto de Colombia. Y aparte de eso, el Libertador decide descender, los ejércitos del Ejército Libertador deciden descender para liberar Guayaquil, Quito. Cuando eso se concreta, por virtud del Libertador y virtud del Mariscal, por la mirada continental del Libertador y por la ejecución firme y sagaz e inteligente del Mariscal Sucre, el Mariscal Antonio José de Sucre. Después de eso conocemos la historia, los peruanos le piden al Libertador ir en su auxilio porque la campaña del protector del Perú, que fue una gran campaña que la hace José de San Martín, que es una estrategia parecida un poco a la que sigue el artículo difamatorio del Libertador, ¿no? Ellos cruzan los Andes, establecen el proceso de liberación en Chile y hacen una estrategia de tenaza, ¿no? sobre el Perú. Pero no logran la independencia plena del Perú. Y en eso influyen muchos factores. Ahora, el ejército grande, realista, se va hacia la zona del Cusco con un militar muy importante, que era Canterac, uno de los militares tal vez más ganadores también. Era como un militar de mucho prestigio y ganado, supongo, en batalla, ¿no? Canterac, está de la Serna como virrey, Olañeta también era un gran general, al parecer. Y Bolívar baja al Perú, invitado por los peruanos en 5 ocasiones. El artículo difamatorio dice que Bolívar no fue invitado al Perú y en el libro se compilan a partir de documentos públicos. Es el libro Bolívar contra Bolívar no compila ninguna carta, que obviamente le hubiesen dado otra riqueza al libro, pero el interés del libro es que mediante documentos públicos se pruebe o se comprueben las mentiras que se empiezan a trabajar dentro de esa guerra, como guerra híbrida o guerra mediática que como lo dije al principio, oculta otra guerra que se está llevando. ¿En qué plano? ¿En el económico? ¿En el diplomático? Eso. Te quería preguntar justamente. Ajá. Que en el libro nombras 13 matrices de opinión que en la prensa constantemente se proclama como,
como un antibolivarianismo fulgente, ¿no? Entonces, me gustaría que por favor profundizaras, porque esas matrices dan pie a precisamente otras germinaciones de guerra que van por lo económico también, por lo financiero, con el desfogo que fue declarado contra la República de Colombia, va contra lo militar, precisamente minando el Ejército Libertador, va en lo político, minando también el liderazgo y el proyecto político gran continental del Libertador. Entonces, me gustaría que profundizaras en todas esas aristas brevemente antes de pasar a la defensa como tal. Sí, bueno, cuando regresando al punto del envío de los ministros plenipotenciarios, uh-huh, de la conciencia de los Estados Unidos de ver lo que significaba para ellos permitir que una república de esas dimensiones, con esa posición geopolítica, geoestratégica, con ese ejército tan poderoso que ya lo había mostrado en Boyacá y en Carabobo, y que lo va a terminar de mostrar con demasiada apoteosis en Ayacucho, empieza una serie de trabajo en prensa que son líneas, son matrices de opinión, que creo yo que el libro, claro, yo lo coloco en el prólogo, pero de alguna manera cada línea que está ahí planteada abre un proyecto de investigación. ¿Por qué? En el caso del Libertador hay que destruir el proyecto bolivariano. El proyecto bolivariano es esa república y la confederación continental. Correcto. Ahora, ¿cómo empiezas a destruir eso? Al parecer, ¿no? Hay varias matrices de opinión que me llamaron la atención revisando prensa entre 1820 y 1828. Más o menos fue la revisión de prensa que hice, tanto en Perú como en Chile. Fue una revisión muy somera. Uh-huh. Pero que me permitió ver algunas matrices o algunas líneas trabajadas, repetidas. Uh-huh. Una de ellas es la entronización de Estados Unidos como el adalid de la libertad y los derechos, omitiendo su carácter esclavista en ese momento de la historia, ¿no? La desigualdad social en Rodríguez sería los falsos republicanos que eran. Uh-huh. Una república construida sobre privilegios, con la esclavitud como uno de sus fundamentos económicos, sobre todo en la parte sur. Esa fue una de las matrices. La otra matriz de opinión va a ser la libertad de prensa irrestricta, totalmente. Eso es una matriz que se da, según algunos estudios de prensa, hay un texto citado de un argentino, no recuerdo el nombre ahora, la memoria a veces no es tan veloz. Que es esa entronización de la libertad de prensa, la libertad de opinión en prensa, la libertad de imprenta, como el fundamento del progreso de países como los Estados Unidos o Inglaterra. O sea, se supone que el avance industrial es como de alguna manera queda sujeto a eso. La civilización, el proceso civilizatorio en esos países, el proceso civilizatorio europeo, la modernización de los países, el funcionamiento supuestamente perfecto o ejemplar de sus supuestas democracias o de su supuesto republicanismo, ese funcionamiento de... Se supone que eso se debe a la libertad de prensa. Ahí hay un artículo citado que realmente uno lo ve hoy día y es ridículo de algún modo pensar verlo así, ¿no? Pero eso fue una matriz que circuló. Tal vez nosotros todavía tengamos algo de tontos en creer que la libertad de decir cualquier cosa es realmente la libertad, que esa ilusión de la libertad de opinar es realmente una libertad de opinar, si eso no está sujeto a otros engranajes, ¿no? A veces se nos olvida que está sujeto a otros engranajes. Y volviendo al cuento, a la teoría del cuento, es como esa cara oculta, ¿no? Tú tienes la cara visible de la libertad de opinión, pero la trama se está moviendo en otro plano. Sí, claro. Ahora, tienes esa. Hay una que me llama mucho la atención. Claro, el Libertador empieza... Otra que le recuerdo ahora. El conflicto pequeño entre neogranadinos con venezolanos, neogranadinos con quiteños, como esas pequeñas pugnas, se les empieza a dar casi un trato de prensa amarillista. Uh-huh. Es como que somos demasiado torpes, demasiado incivilizados para poder unificar un territorio tan grande. Luego va a venir una matriz de opinión que nuevamente es un llamado al cuerpo militar para que la revise, para investigarla. Es que
Claro, cuando termina la guerra abajo en Ayacucho, Sucre le escribe unas cartas a alguien que con el tiempo demostraría que era un traidor a ese proyecto, que es el general Francisco de Paula Santander, vicepresidente de Colombia, durante ese periodo, y bueno, uno de los artífices del intento de magnicidio del Libertador en 1828. Él le envía unos informes diciéndole que el ejército ha llegado a un nivel de preparación, a un nivel de disciplina, a un nivel de formación ejemplar. Es un ejército muy poderoso, que está al nivel de cualquier ejército de Europa. Se lo dice y le dice, pensando qué vamos a hacer con este ejército, ¿no? El Libertador estaba pensando en Cuba y Puerto Rico, ¿no? Por la liberación de Cuba y Puerto Rico. Y habían otras intenciones que, bueno, el Libertador tenía clara la mirada sobre la posibilidad de que los estadounidenses bajaran, tratando de expandirse hacia el sur. Por eso uno de los tratados muy importantes de firmar, y siempre será importante, y el territorio mexicano. Ese territorio fue clave, y en ese momento estaba un personaje que era, de algún modo, bolivariano en la mirada, que era Lucas Alamán. Lucas Alamán firma el tratado, ese tratado lo firma con toda la... viendo la claridad geopolítica del Libertador. Y él iba hacia el Congreso de Panamá con una propuesta económica particular, que era como un tratado económico de libre comercio entre nuestras repúblicas con ajeno a europeos y ajeno a estadounidenses, al gobierno estadounidense y al gobierno europeo. Ahora, la matriz de opinión que se va a empezar a trabajar mucho es lo costoso que es un ejército como el Ejército Libertador. En la prensa se va a empezar a decir que mantener un ejército de esas dimensiones en un tiempo de paz cuesta demasiado dinero. Pero ¿cuánto dinero había costado formarlo? O sea, desde Miranda vimos que cuando Miranda viene en la Primera República, la caída de la Primera República, no hay un ejército formado. De eso se queja el generalísimo, ¿no? Dice, no tengo ejército, ¿con qué? El Libertador tuvo que crear un ejército, dice Rodríguez, ¿sí? El Libertador de alguna manera ayuda en la creación de ese ejército. Y bueno, contribuyen todos esos soldados desconocidos, todo un pueblo en armas contribuye a que ese ejército llegue al nivel de disciplina que Sucre nos refleja en dos o tres cartas que le escribe a Francisco de Paula Santander, dándole informes, ¿no? Rindiéndole informes como por las funciones, lo que estaban desempeñando en Bolivia, ¿no? Por lo que había ocurrido, ese es como un tema que se extiende. Pero esa es una matriz bien importante, porque los Estados Unidos sabían que no podían enfrentar al Ejército Libertador. O sea, si había algo importante de desmantelar, era el Ejército Libertador, el ejército tal vez más poderoso del continente. Si ese ejército se hubiese mantenido, y de hecho Bolívar, ¿qué pretende con los tratado de alianza perpetua y de amistad perpetua con las repúblicas? Pretende un congreso en Panamá. Y ese congreso tenía, una de las propuestas bolivarianas era un ejército continental unificado en un mando. Cada república iba a aportar un cierto número de efectivos a ese contingente, iba a ser un ejército unitario. Bolívar siempre se lo dijo a Francisco de Paula Santander que no quería a los Estados Unidos en ese congreso. Y bueno, es Francisco de Paula Santander quien lo invita. Otra matriz, esa matriz de que, porque estamos un poco saltando de lo que fue la configuración de Colombia, ¿no? El término de la guerra en Carabobo, de la guerra convencional, digamos, en esta parte del territorio. La configuración de esa gran república hoy inexistente. El envío de plenipotenciarios hacia el sur de nuestra América y hacia el norte, especialmente con México. La propuesta, luego la bajada del ejército para terminar la guerra convencional que concluye en Ayacucho en 1824, el 9 de diciembre. Y ahora tenemos un ejército más poderoso porque tenemos el ejército libertador con el ejército libertador de los Andes juntos. Tenemos soldados de todo el continente, argentinos, chilenos, llaneros, neogranadinos, panameños, tenemos un gran ejército. Los Estados Unidos van trabajando, claro, esa matriz de opinión de somos... Y lo van trabajando porque tienen inversiones en la prensa, tanto ingleses como estadounidenses. Quedan 5 minutos. Tanto ingleses como estadounidenses
tienen inversiones en la prensa y van a ir elaborando, haciendo como el piso para que eso, dentro de las relaciones diplomáticas, también se están moviendo, ¿no? Dentro de las relaciones diplomáticas han ido haciendo su trabajo para asistir al Congreso de Panamá. Y bueno, finalmente sabemos lo que ocurre, ¿no? Realmente es corto el tiempo, porque a veces uno se extiende con la... Claro. Ahora, Rodríguez en este plano de la guerra, pues, ¿no? Porque para cerrarlo un poco, que era como el... Rodríguez en el plano de la guerra, él da esa respuesta, pero tanto para la guerra que en ese tiempo se planteaba, que es tal vez la misma guerra híbrida, desde lo comunicacional, desde lo económico, hay una declaración de que no podemos pagar que se nos da en 1825-26 los ingleses, uh-huh. Una especie de default de la época. Hay una guerra económica, ellos tienen el control económico de las importadoras, tienen... Hay otra materia de opinión que le nombré, que es el no desarrollo de la industria nacional. Eso también se puede rastrear. Uh-huh. No, la industria nacional se supone en la prensa, y suponen muchos de nuestros pensadores que tienen calles y avenidas con su nombre, que ese desarrollo de la industria no era pertinente, por decirlo de algún modo. Que era más barato importar. Que era más barato importar, y eso, bueno, todavía en muchos casos se vivió hasta todavía hace mucho. Todavía filosofía política ahora, de eso. Pues. La propuesta de Simón Rodríguez es una propuesta de fortalecimiento interno de nosotros como república, ¿no? Es ese fortalecimiento interno... tanto desde lo económico, hay un proyecto en Rodríguez que no lo vamos a poder conversar, pero quienes conozcan el pensamiento robinsoniano o quienes no, pues están invitados a que lean como unas líneas principales, que él las define como economía social y educación popular. Economía social es, sabemos que él tuvo una escuela de economía social y educación popular, ¿no? Una escuela modelo que se... Y ahí está el proyecto de desarrollo de las fuerzas y de las fuerzas sociales interiores de la República, del desarrollo territorial, del desarrollo de las fuerzas productivas. Eso es otro punto que dentro de una guerra es importante tener en cuenta, ¿no? Porque él decía, la guerra contra los españoles, no recuerdo la cita exacta, pero es como contra la... sí, se da como contra por la liberación, pero ahora la guerra que tenemos en este momento de paz, ¿no? Cuando se fundan las repúblicas, es contra las preocupaciones, y las principales preocupaciones de un pueblo después de toda esa guerra convencional y de toda esa guerra que se había librado era alimento, vestido, vivienda, curación y distracción, pues, ¿no? Alimento era volver a ser productivo los campos, ¿no? Volver a ser productivo la industria del artesano, volver a... y tratar de que... Bueno, hay una definición de república en Rodríguez que es matemática, ¿no? Que es... dice pueblo por intereses particulares, dividido intereses particulares, igual uno, igual república. Es decir, que cada interés particular, si trazamos una línea, interés particular, vale lo mismo. Y ese uno es el interés, es el bien general, que es económico. O sea, la propuesta de Rodríguez es que ese bien general económico en la República fuese distribuido de una manera equitativa en el plano matemático. Pero esa repartición equitativa en el plano matemático necesitaba de la formación de la educación popular y de la formación en educación popular y en economía social para que ese pueblo fuese capaz de ejercer una fuerza por su propio interés. O sea, esa correlación, esa fórmula es matemática, pero a la vez es física. La resolución del bien general, como una forma más igualitaria, nos la da la formación de un pueblo. Y en eso, a eso dedica su pensamiento, a eso dedica su investigación, porque hay una investigación plena en Rodríguez de todo el estado de cosas del continente. El estado de cosas económico, moral, civil, político, de los proyectos que se habían ejecutado en esos territorios. Tiene un proyecto republicano muy claro, una teoría política muy clara, y desarrolla una estrategia para llegar desde ese estado de cosas hacia esa república. Ese va a ser su trabajo, o esa complementariedad que él le da al pensamiento del libertador Simón Bolívar, que tiene esa gran mirada geopolítica y que lamentablemente, para ir cerrando, se trunca porque, o se suspende,
hasta la llegada del comandante Chávez, que es quien rescata la creación de un ejército unitario en UNASUR, que es quien rescata una confederación continental, una propuesta de confederación continental bolivariana, que podría ser la CELAC, uh-huh, o otros organismos, sobre todo la CELAC, tal vez el ALBA como otra forma de... Y que están opuestas a algo que terminó significando los estadounidenses, de alguna manera hacen que Panamá no triunfe como Congreso anfictiónico, que Panamá, que ese proyecto quede suspendido. Y ese proyecto suspendido lo van a llevar a su panamericanismo, cuya entidad es la OEA, la organización de, sí, la OEA, la Organización de, sí, Estados Americanos, es el representante de ese panamericanismo. Un proyecto totalmente opuesto al bolivariano. Chávez rescata ese proyecto y creo yo que, bueno, espero que el libro abra líneas de investigación sobre cada una de las matrices que se vieron y llame la atención sobre algo que no nos va a dar tiempo de hablar, que es sobre la destrucción. Primero destruyes el Congreso de Panamá, pero luego necesitas destruir la República de Colombia y la necesitas destruir como república, que lo vas a conseguir en 1830, con todas esas matrices. Luego están las pugnas entre caudillos, todo eso la prensa lo va a trabajar muy bien, pugnas entre caudillos, pugnas entre neogranadinos y venezolanos, pugnas entre quiteños y, en fin, quiteños y colombianos, ecuatorianos, todo eso se va a chocar y en 1830 la República de Colombia se desmembra. Dentro de las constituciones nacionales, la única constitución, la nuestra, es de 1830, la neogranadina es de 1831, la ecuatoriana, si no estoy mal, es de 1830-31 también, es la única que deja abierta la posibilidad de una confederación nuevamente en esa gran república. Luego, bueno, lamentablemente esa república va a ser destruida al punto, no nos da tiempo, pero es a un punto de que ese nombre tan grande... Caracas fue la cuna de la colombianidad. Hay una constitución de Oriente, que es la constitución de una constitución de Colombia, que es de Oriente. Ese nombre terminó significando nada, pues, de lo que significó. No. De hecho, en la constitución de 1886, que funda la actual República de Colombia, uh-huh, no hay una mención a la República de Colombia de 1821. En su preámbulo, ¿no?, que lo pudiese haber hecho. Tampoco lo hay en la de 1863, que se llama Estados Unidos de Colombia. Es como, de alguna forma, extraño y abusivo y triste que el nombre de la Gran República hubiese terminado en una sola de las provincias que se unificó ahí. Uh-huh. Y que con el tiempo, por un muy buen trabajo estadounidense, que es la virtud del enemigo también, ¿no? Hay que reconocerle la virtud al adversario, ¿no? Pero yo creo que el proyecto bolivariano igual hay que tenerlo siempre presente y siempre presente como posible. O sea, creo que en el plano de esta guerra, la guerra continúa siendo continental. Ahora alguien diría que la guerra es global. Puede ser, si uno abre el espectro. Pero ese intento que hizo Chávez, ese intento del Libertador, esos intentos por volver a tener una unidad en el continente... Tal vez sea la única oportunidad, es la única teoría política y geopolítica que es capaz de enfrentar la teoría del destino manifiesto, ¿no?, conocida como, uh-huh, como la doctrina Monroe. Entonces, bueno, creo que cerramos y muchas gracias. Y sí, ¿no? Por la invitación y bueno. Se nos fue el tiempo porque podríamos seguir conversando de muchas cosas, pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a Nelson por esta disertación y... Los invitamos a seguir conectándose con nosotros. Muchas gracias.